aquí el presidente firmó un decreto presidencial y aquí todo el mundo se ha querido limpiar el culo con él. Todo el mundo se ha querido limpiar el culo con él y no me la calo más. Con la cedulita, con la vaina, con la asistencia, con la paga loca. Yo lo hablé en una reunión, pana. Yo lo hablé y ahí estoy harta. No hay chance que nos pasen por la puerta principal, que nos comen todos los días las notas. Que toman la mirada, que le den la cara para blogueras, que no interesa. Cada día nos queremos que estén hasta como presos una vaina que hay en nosotros. No me la voy a calar. Por las buenas nosotros somos un pan, pero por las malas no crean que somos peritos en dulce. Llévame pajarito, Bucaral, falta Bellocampo, el casco achacado. Y que se active, porque soy peor, hay peor, no importa. Hoy se prende la llama o vamos a ver cómo estamos, agarramos el hilo. Sí, porque con el bendito cuento de la bendita seguridad, coño, madre, ¿verdad? Que ya está fuerte. La mamante, la seguridad y lo que hagan nosotros. No tienen preso en esta huevonada. Preso no tiene, ustedes no tienen preso en esta vaina. Esta vaina no tiene preso. Esta república es un decreto presidencial. Y nosotros hemos sido condescendientes, no traen ni una cámara en esta vaina. Para grabarle todo el poco de tubo y todo el saboteo interno que ustedes tienen en esta huevonada. Que se le está pidiendo yo. Sí. No sé cuál otra salida vamos a tener hablando con ellos 3 meses, perdiendo el tiempo comiendo moco. Una hora tiene esa gente abajo. Para una hora llevando sol esa gente allá abajo, ¿eh? Como que van a entrar a la casa de ustedes, va a entrar al terreno que nos transfirieron a nosotros. Y aquí ya está decretado, ya eso es un hecho. Error que ustedes estaban buscando, ya lo tienen. Era la excusa perfecta, pero ahora vamos a aprender peo, pues, entre todos. Vamos a aprender peo. Representante, usted se entere qué es lo que hay por dentro y cuál es el saboteo. Porque nos dan 2 años para nosotros construir y todavía tenemos 3 meses dándole bola a la burocracia interna. Es triste que uno tenga que estar como un grupo de choque peleando con su misma gente porque no entienden el peo político, porque no entienden la realidad que estamos viviendo, ¿ah? Porque tenía que pasar de todas formas. Demasiado bueno no nosotros, hemos que... Y que buscamos una cadena y un candado para poner el cadena y el candado a nosotros. Una vaca la mano ese güey. La vaina donde uno lo ve como si no tuviera letra. Sí. Ah, entonces los empleados de aquí son gente y nosotros somos leprosos. Oh, dame el número de Juan Carlos. 0412. Ahí vamos a agarrar, de verdad, que no, una carpa, no, no me cae. Se acabó. Ya voy, la voy a hacer solo peor. La carpeta de la marina. No, pero no solo peor, no solo peor. ¿La carpeta de qué? Se dice campamento 29. La carpeta que está ahí, que tiene la ficha técnica, la aprobación del presidente, la que se quiere estaba para pionero. Esa misma, búscala ahí en el gabinete y trae. Ahora no me lo sabes. Vaya, vaya, mira, de Bellocampo, ¿qué teléfono tienes por ahí de Bellocampo? Pendiente, ¿no? Ya, yo llamé a mi familia que no entiendo malo eso, que me mataron un sobrino. El otro. Yo lo que están viviendo para ver qué vamos a hacer. Lo que más puedo hacer es que me manden a llamar a mi abuela o a los abogados de ellos, que la van a mandar a cagar. Yo cuando vi el barretón encantado. Yo cuando me quedaba este papi le decía, ¿qué pasó? Yo cuando me andaba brincando en cadena, yo más me asusté. Mira, mira, me estaba mandando las arepas. Un mes. Estaba hablando. Vamos a respetar, porque es el Estado, somos el Estado, el pueblo. Y si tú respetas al presidente, nosotros sí vamos a respetar al presidente. Si debemos montar trabajo social, pues bueno, lo hemos montado. Lo dijo, para mí nosotros me eres gallo. Y si no respetan al presidente, nosotros como pueblo tenemos que hacer que respeten al presidente, que sea el único líder de esta huevonada.
no vale nadie, no la presidenta. Solo yo, tú no tienes pantalones. Porque si usted no tiene pantalones, yo sí tengo varios. Y te voy a abrir la puerta y te la voy a abrir. Y qué triste el caso. Porque nosotros hemos hecho meses de negociaciones donde ustedes han estado. No, dos años para construir. Mira. Ya llevamos 3 meses. Y son 200 viviendas, no es una pelusa. 600. 600, pero en la primera etapa 200. ¿A qué no te he dicho ni por dónde van a romper ustedes? Nada más sentarnos a ver. Ni por dónde vamos a evaluar. A nosotros esa tubería no nos interesa. Porque yo te voy a decir sincera, si esa tubería es muy cara y le va a costar un gasto al presidente, la empotramos y que muera la tubería ahí con nosotros. Y no vamos a explotar ustedes en 30 y pico, 40 años, 50 años. No vamos a explotar nosotros tampoco, lo dudo mucho. Que fuimos fundadores de barrio y huevona. Si nosotros hemos estado acostumbrados a vivir al lado de la quebrada, por un tubo no nos vamos a dejar de vivir aquí. Entonces, coño, ya basta. Nosotros hemos hablado demasiado. Y habla una vaina y te patean la mesa por el otro lado. Habla otra vez y te vuelven a patear. Nadie tiene una tarea de una vaina, no. Porque esto es un peo político. Y a mí que me traen al que tengo que hablar con él. Tan Rodríguez Ara que ven y hablé con nosotros. Este es el camarada. Que si camarada y es con Patrón. No vamos a hablar con nadie, es el mismo ministro. Vamos a hablar de una vez. Oye, mira, está hablando con él para ver. No hablamos con más nadie aquí. Tenemos que hablar con el ministro. Hemos hablado con tanta gente y aquí tanta gente se... ¿Tú no tienes teléfono? Todo el mundo se quiere jugar loca con nosotros. Pero no tiene la fuerza del poder. No, que yo creí que nosotros somos dos personas. Mira, ¿de qué es la moto esta? ¿De qué es esa moto que está ahí mismo la tuya? La moto que está para el cambio de ahí. Tiene que se pague ahí, pero para quitar la moto, vamos a quitar la moto. Ocho, para la moto, aquí no es para eso, eso. Ahí llegó, ahí llegó. Es el chamito de... De noche aquí. Sí, no, ahí hay. Ahí hay, ahí hay. Espérate que cambien de la vuelta. Dolor de cabeza, una fiebre. No, no, ah, no, espera. No, ahí está allá en el. Hay una en el. En la sede, la casa de sala de batalla en el. Ah, pero en el mercado. Tiene que estar un montón. Pero aquí tiene que haber una. Sí. Sabes que uno se queda aquí en un dolor de cabeza. ¡Colócala ahí, tío! No, no, que, yo no, que yo no quiera. Claro, pero más grave que aquí está prevenido, pues. Ah, pues. Esa family. Esa family. Esto no es nada por lo como lo hemos hecho. Esta no. Soy yo. Si yo porque abro esa reja, yo porque busco la chiclín. Vamos, que esa no. Ahí de boca está empujando. Esta no. Después que la abrió, José. Después que la abrió. Está ahorrando en el fondo. ¿Quién podrá defenderme? Cuando yo tenía los 3 seguridad, pues ya se lo juro. Yo soy operado. Cuidado, pero yo soy operado, papá. Cuidado conmigo, yo soy el operado. Ahí está. Pero le aclaramos a él, mire, delicado la situación de nosotros en cuanto pionero. Es un movimiento que nos han satanizado mucho y es fundamental que nosotros guardemos la integridad física de nuestros camaradas. Entonces, en vista de eso, nosotros le dijimos, nosotros no te vamos a pasar una lista o una vaina de quiénes van a entrar, pero si vamos a poner a alguien en la taquilla que los identifique y lo vaya trayendo al sitio y salir de igual. Nosotros hemos sido bien disciplinados, ustedes nos llamaban, nosotros atajábamos por aquí, poníamos las cartas sobre la mesa, pero aquí no hay cumplimiento ninguno. Nosotros hablamos de hacer un cronograma para ir transfiriendo los tubos. Ya han pasado 3 meses, no se ha llegado a ningún acuerdo. Nosotros nos dieron 8 meses para ir transfiriendo y viendo cómo vamos a resolver el peo. Todavía que no se ha hecho nada. Aquí hay espacios donde nosotros ya podíamos ir haciendo estudios de suelo y todo. Que por lo menos nosotros podíamos comenzar por el lado de Rosal. Entonces no se ha hecho nada. O sea, no es una cuestión de que ya esto reventó.
Entonces a nosotros sí nos van a poner reglas de cómo entrar y cómo salir y cómo dirigir y todo, cómo coordinar cuando ya tenemos una transferencia en la mano. Entonces ya está fuera. Primero, eso fue el tapón que reventó. Y segundo, que nuestros camaradas tenían tres, como de una hora ya. La reunión comienza, ellos llegan a las 2 y comienza a las 3. Eran las 3:40. 3:00. Y ellos llevando sol desde las 2 de la tarde. Todavía yo entro a hablar con José, mira, vamos a poner a alguien que lo conozca para que no identificarnos, nosotros nos hacemos responsables. No. O sea, de un rotundo no, donde no son flexibles con nosotros, ya nosotros estamos obstinados y no vamos a ser flexibles con nadie. Estábamos ahí limando, como le digo yo a los muchachos. Ustedes no le van a volar la cabeza, nosotros no vamos a asumir la responsabilidad. Mañana hay una reunión a las 10 de la mañana donde vamos a ir los 5-0 aquí a hablar con el ministro, con Vivian y con la Junta Directiva de Corporales. Y vamos a aclarar toda la situación. Porque es que ella está fuerte, nosotros no somos presos. Como vocero. Ah, pero llegaron ustedes. Entonces, no, sí, estos somos. Pasamos tranquilo. ¿Pero hasta cuándo? Sí, aprendí a caminar por las rayitas y toda esa vaina, respetándole su labor a ustedes. Y la nuestra. ¿Qué piensa el comandante? Que ya nosotros tenemos esto recuperado, que esto es nuestro, que se limitó todo, que no pasa de eso. Espera, espera, ¿por qué? Por la paciencia de la camarada, que no es la única en hacer la batalla. Quiero que lo sepa. Aquí están la mayoría de los voceros que están y tienen el conocimiento tal cual como lo tienen. No lo he visto, en televisión lo hasta en televisión lo veo. Entonces, cuando son paciencia, paciencia. Yo sé que el camarada hizo una casa prácticamente. Sí. Lo que está claro es que a nosotros se nos va a llamar la atención. Eso sí está clarito. O sea, a nosotros nos va a llamar la atención. Porque primero a él se le va a llamar porque. Pero porque piensa así, no le puede decir que mañana se puede llevar una bendición. No, ya va, ya va, ya va. A lo mejor mañana se puede llevar una bendición porque de repente uno no sabe de quién está hablando. No, pero lo que me refiero es a él. A él le va a llamar su atención porque supuestamente él tenía que estar. A mí me la van a llamar la atención también, aunque yo estoy más lejos, pero igual esto me va a llamar la atención. Y a lo mejor al jefe de mi jefe también. Y a él se la va a llamar el coordinador nacional. Pero bueno. Esperemos que no sea así y mañana todo quede y esperemos que mañana 10 todo quede. Que así porque es una mamadera. Claro, porque es que el ministro le fue todo lo opuesto, que no sabe qué es lo que estaba ocurriendo aquí con él. Él no sabe, que nosotros no teníamos que estamos en el rodeo 1, que teníamos que pasar por un poco de lejos, poco de cosas, seguridad por aquí, seguridad por allá, cédula, cédula, para poder entrar aquí a visitar. Y otra cosa que tampoco queremos. Lo que bastante que le estábamos pidiendo. Nosotros somos miembros del campamento de pioneros 22 de enero de Chacao, al cual se nos fue dado en transferencia un proyecto presidencial de 32.000 metros cuadrados en las instalaciones de Corpoelec, que eran terrenos subutilizados y válidos. Aclarar que nosotros entramos ya después de 6 años que se nos reivindicó la lucha. Somos pobladores del municipio de Chacao y bueno, estamos con la intención de crear ahí la nueva comunidad socialista 22 de enero. Sin embargo, hemos encontrado bastante inconveniente en cuanto a cómo comenzar, cómo arrancar y la manera de trabajar. Ciertamente al principio nos encontramos con un sindicato opositor al cual no quisimos de verdad caer en el juego, porque no vamos a caer en una matriz política, nuestra intención jamás va a ser perjudicar la empresa, sino trabajar en consonancia. Pero sí hubo unos pasos, unos términos que queríamos que se tomaran en cuenta. Nosotros, en vista que se aprobó el proyecto, ya tenemos un dinero, un recurso transferido también, y tenemos un cronograma que cumplir, cronograma que no hemos podido resolver a través de las distintas mesas de diálogo que hemos hecho, en la cual en el principio nos dicen que tenemos que tener la ocupación del terreno, que tenemos que hacer los estudios del proyecto y tenemos que hacer las instalaciones provisionales de la obra, o sea, ir delimitando. Nosotros en las diferentes mesas de negociaciones, porque jamás vamos a llegar de manera anárquica, porque sabemos que hay empleados, que hay camaradas, que hay gente que en ningún momento queremos o tenemos la intención de que se vea perjudicado, pero estas son todas las minutas de las cuales no se ha resuelto nada. Nos sentamos y se le da una patada reiteradamente a la mesa porque no hemos logrado ningún objetivo. ¿Pero quién le daba la patada? Bueno, en principio llegó, tenemos la perspectiva que debe ser una quinta columna que tenemos ahí porque realmente no nos deja avanzar en el proyecto. La intención es ir trabajando en equipo y lograr el objetivo porque nosotros sí tenemos que entregarle cuenta a nuestro comandante que tenemos que construir 200 viviendas en una primera etapa y es para 600. Entonces, no se ha dado esa. Le pedimos a ellos los mapas,
la documentación para nosotros ir montando la maqueta, cómo podemos ir arrancando, por dónde hacerlo, para no perjudicarse ustedes ni perjudicarnos nosotros. Y realmente no hemos logrado compaginar con esa gente. ¿Qué tiempo tienen ustedes ahí? Nosotros tenemos ahí desde el día 10 de mayo. ¿10 de mayo? De mayo. Uh-huh. Igualmente, están hablando que siempre hay un tanque de agua de 1000 litros de agua debajo de ese terreno. Pero en realidad se han dado cuenta cómo nosotros vivimos, los sectores populares, en los barrios de Chacao. Vivimos sobre las quebradas, no pasan 1000 litros, pasan millones de litros de agua. Agua servida. Sí, bien. Yo creo que esto me cae de mucha vuelta, ¿no? Uh-huh. Hay un decreto presidencial. Lamentablemente nosotros no nos preguntaron cuando se iba a dictar el decreto, porque ya nosotros habíamos tomado internamente la decisión de ceder ese terreno. E incluso se hizo un estudio, lo estaba haciendo el ingeniero Nicolás Ordaneta, y lo íbamos a entregar con un proyecto completo de construcción. Esa fue la decisión nuestra aquí, de la Junta Directiva para poder, ¿no? Pero se dictó el decreto para todo el terreno donde incluso hay instalaciones, que no es fácil mudar. Ministro, una cosa, mire. Pero permítame terminar. Okay. Entonces, estoy muy apretado con el tiempo también. Okay. ¿No? Entonces, lo que les propongo, nosotros estamos enviando un punto de cuenta al vicepresidente, que se delimite la parte donde se puede comenzar a trabajar, ¿no? Creo que si es para un número limitado de viviendas, como lo que ustedes están planteando. La primera etapa, sí. La primera etapa. Entonces, ¿cuánto tiempo les lleva eso? Nos va a llevar 24 meses. Ministro, entre el patio de donde están las tubas y el club, ahí se pueden hacer 160 días. Es que por eso les digo, miren, solamente desde un principio nuestra posición ha sido, señor, desde un principio nuestra posición ha sido que tenemos 8 meses para ir trasladando y modificando las cosas para comenzar por una etapa. Pero que sabíamos que había espacios que ya estaban baldíos, que podíamos comenzar por esos espacios. Es nuestra problemática, sabiendo que no ha habido la posición política de hacerlo. Aquí no se trata de hacer una vivienda, aquí se trata de hacer una comunidad, y que sea el centro piloto, que en Chacao se vea que el presidente tiene otra manera de demostrar que se puede vivir. Pero perdón, mira, eso no estamos discutiendo. Ok, pero ya va, ministro. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Lo que queremos es delimitar. O sea, vamos a ver, vamos a comenzar por estas 200. Ya ellos van a ir trasladando. Comenzamos por otra parte y luego, posteriormente, por la otra parte. Va a durar años. Vamos a tener que saber compartir. Vamos a hacerlo, claro. Bueno, entonces lo que queremos es que quede como que por escrito para nosotros. Una de las cosas que nosotros también queríamos proponerlo era tener la vinculación con ustedes, ya que nosotros en nuestro proyecto queremos implementar un ahorro de energía alternativa y estamos planteándonos en la parte de arriba hacer paneles solares en vez de techo. Entonces ver la posibilidad de asesorarnos con respecto al caso, porque beneficiaría bastante. Con ella, Alberto Urdaneta. Para eso nos va a ayudar el ingeniero Alberto Urdaneta. Perfecto. ¿No? Y sistemas de ahorro de energía, no solamente por la generación. Perfecto. Yo solventado el primer tema, Luz Marina. Sí. Creo que hay uno que también es importante, que es el tema de seguridad. Ok. Los niveles de acceso a terreno y bueno, para eso. Es lo siguiente, ¿no? Las instalaciones eléctricas tienen que estar sometidas a un protocolo de seguridad. Tanto para los que entran autorizados como para los que no pueden entrar. Entonces, bueno, que ustedes se pongan de acuerdo también, coordinen bien eso con los compañeros que están en seguridad allí, de la Guardia Nacional más seguridad integral, de manera que no tengamos conflictos por eso. ¿No? Sí. Y lo mejor, si ustedes están de acuerdo, es que se haga una cerca. Yo no sé si se puede hacer sí, eso. Sí, sí. ¿No? En eso estamos de acuerdo. Sí. Perfecto, entonces vamos a hacerlo. Pero hay que hacer la definición del terreno. Y entonces, Ricardo queda encargado de buscar el sitio. Por etapa, exacto. Bueno, entonces conclusiones, para que estemos claros. Este fin de semana se puede hacer con la delimitación, porque en los campamentos... Morte, escúchame, ya me instrucciones, pero un breve, fíjate. Ya me instruyó las instrucciones, reúnanse hoy. Mañana ustedes con este equipo definen todo. Y listo. Perfecto. Este señor le va a conseguir los documentos, le va a hacer todo, ¿no? Perfecto. Pero para que estamos claros en las conclusiones, ¿no? Uno, se va a delimitar el terreno donde ustedes pueden comenzar a trabajar ya. Se va a tender una cerca para separar el terreno y ustedes saben dónde se puede mover sin ningún problema y dónde entonces el control se mantiene la seguridad por la parte nuestra, por las actividades propias de sector eléctrico. Tercero,
queda como coordinador para las cuestiones específicas con ustedes, el ingeniero Nicolás Urdaneta, okay. Que puede dar los datos, etcétera, cómo organizarlo, todo eso. Y por supuesto, pues cualquier problema ya de otra envergadura con el general, con Ricardo, estas dos chicas que están aquí, ¿no? Y, gracias por el bueno, nosotros entonces vamos a, ahora por eso estamos pasando el punto de cuenta, nos necesitamos tiempo para buscar sitio y el dinero para poder instalar, para reinstalar el software. Ese es todo lo que tenemos allí, ¿no? Ministro, un solo detalle que quisiéramos que quedara sobre la mesa importante. ¿Ustedes vieron cuánto costó la Asamblea de Trabajadores, lograr que los trabajadores entendieran eso? Ustedes estuvieron presentes allí. ¿Cómo costó también ensamblar la presencia de ustedes allí con la presencia de los trabajadores y que todos entendieran? Eso fue un proceso de mucha dedicación de todos nosotros. Esto ahorita también, la mudanza, viene la segunda etapa, que es la mudanza, y es que los trabajadores entiendan también el proceso de mudanza. Nosotros queremos que ustedes nos sigan colaborando en aquellos acuerdos de oro que nos firmamos sobre, y eso sí están sobre piedra. Claro. ¿Verdad? Acuerdos de oro en función de que ustedes tengan la paciencia de que nuestros trabajadores entiendan, porque recuerden lo que siempre hemos dicho, existen los trabajadores, existen ustedes, pero también nuestros trabajadores. Muy bien. Y debemos también nosotros. Mira, es tanta la voluntad en ese sentido, Iraida, que nosotros hemos hecho jornada de citología, de vacunación, no le hemos querido montar como... No, pero un poco eso, o sea, siempre, toda mudanza, tanteando. Toda mudanza, toda mudanza, crea un problema para la sí. Gente. ¿No? Es decir, cualquier, yo me he mudado no menos de 1200 veces en mi vida, sé lo que es eso. Pobre esposa. Y, pobre yo, porque mucho antes de estar casado yo me estaba mudando, ¿no? Sí. Ah, bueno, entonces, aquí por ejemplo, el haber mudado gente de aquí para Chacao, para Chuao, fue un trauma tremendo para la gente. Hubo que hacer asambleas y asambleas y asambleas. Mudar el centro de despacho de allí, mudar el laboratorio para un sitio que le crea problemas de transporte a la gente, etcétera, etcétera, los muchachos, todo eso, que tienen sus guarderías, todo eso. Es un trauma para ellos, ¿no? Entonces, toman en cuenta esos factores. Entonces, bueno, yo creo que... El diseño lo vamos a hacer. Trabajaremos en conjunto, así. Mira, lo que son cosas sociales. ¿Ah? Trabajaremos en conjunto respecto a eso, porque son aspectos sociales. Exactamente. Entonces, bueno, creo que muchísimas podemos gracias. Comenzar a trabajar sin mayores problemas, ¿no? Hagan lo que hay que hacer, lo que acordamos. Una frase final, ¿no? Llévense la convicción de que todos estamos remando en el mismo barco, sí, en la misma sí. dirección. Claro. Es decir, todos estos problemas que son inmensos en todo el país, pues, para eso estamos buscando la solución. Mañana a las 8. No se vaya a decir que más el pastelito, que eso cuesta mucho. Gracias. Se lo voy a mandar por correo. Dime el suyo. Oye, que gracias de qué. Bueno, porque con gracias a que te adorno. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Cuídese. No, pues. Dale la moto ya dos y tú te vas con nosotros. Tú manejas moto. Firma la vaina y ya ves. Va, mira ahí. Juanito. Vamos, tal vez. Vamos, vale. Eso estuvo bien. Bueno, entonces, ¿quién es Cumarín que nos va? ¿Quién? Es el encargado de una oración en solidaridad con nuestro comandante. Entonces, adelante, Cumarín. Ah, son tres personas, la señora Delia, ¿quién más? Bueno, todo el colectivo, porque nosotros...
Bueno, entonces estaba bien el Cumarín y todo el colectivo. Buenas noches, camarada. Probando. Buenas noches, camarada. Vamos a estar haciendo una oración por el presidente de la República. Aquel que no sepa orar, Dios le va la palabra hoy para que ore por el presidente de la República y por todo lo que estamos aquí. Acuérdense que la palabra de Manuel dice, Dios con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a estar orando por el presidente de la República. Todo. Aquellos que me quieran ayudar, me ayudan. Pero Dios le va a dar palabra ahí. Ajá, si quiere, pueden hacer un minuto de silencio. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, mi Dios, te damos las gracias en este día, en esta noche que estamos aquí en este lugar, mi Dios. Ayúdanos, guárdanos, bendice este lugar de una manera especial. Ponemos al presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, delante de tu presencia, para que tú lo guardes, lo cuides en cualquier lugar que esté, mi Dios. Bendice a cada uno de los que estamos aquí en este lugar, Padre. Nuestra familia, nuestros hijos, toma control de este lugar, mi Dios Todopoderoso, porque tú eres bueno, tú eres grande. Bendice a todos los que estamos aquí, guárdanos de todo mal, de todo brujo, hechizo, mago, palero, santero, agorrero, todo lo que venga contra nosotros, Padre mío. Bendice este lugar de una manera especial a cada uno. Toma los corazones, tú conoces la mente, los corazones en este momento los ponemos delante de ti, Dios. Ayuda a cada uno de nosotros, Padre mío. Te damos las gracias en esta noche, Dios. Gracias, Señor, porque vivimos por ti, mi Dios Todopoderoso. Sabemos que estamos en el plan de Dios, mi Dios, y cuando Dios nos da algo a nosotros, mi Dios Todopoderoso, la puerta del infierno no van a poder prevalecer contra la iglesia de Dios, mi Dios Todopoderoso. Guárdanos, cuídanos, Dios Todopoderoso, en este momento. Te damos las gracias, Padre mío, Padre Santo. Gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias y gracias. Gracias. Otra palabra. Patria, socialismo o muerte. ¿Venceremos o sanaremos al combatante? ¿Cómo es la cuestión? ¿Será que sanaremos? Bueno, claro que lo vamos a sanar con la energía positiva que tenemos todos nosotros para traernos a ese comandante ahora repotenciado. ¿Ah? Bueno, y ahora hablando del repotenciamiento y de luces divinas y ese tipo de cuestiones, tiene la palabra Luz Marina para contar lo que sucedió ayer en el terreno, en donde la joven se dio a la tarea de reventar unos candados por allá y alebrestar la broma. Entonces vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir ella en ese sentido. Está el pote presto y listo, el pote de Magali, para la colaboración que semanalmente se da, y ella va a explicar aquí nuevamente en qué se ha gastado esta semana el dinero que ustedes muy dignamente han colaborado con nosotros. Entonces, para los efectos de ese acto heroico que se hizo ayer, tiene la palabra a la comandante Luciérnaga. Aló. Bueno, buenas tardes. Bueno, ayer tuvimos un inconveniente. Aló. Tuvimos un inconveniente con el personal de Corpelé en cuanto hubo una reunión de campamento de pioneros, que ustedes saben, se realiza todos los días lunes. Todos los campamentos voceros vienen a reunirse aquí a plantear la agenda de la semana. Encontramos que nuestros camaradas tenían más de una hora esperando en la parte de afuera llevando sol, en cuanto ellos decían que bueno, que no estaban registrados y que no tenían código y por eso no lo dejaban entrar. Ya eso había tenido una agenda predeterminada en la cual nosotros habíamos llegado a un acuerdo con ellos, que Crucito, cualquiera de los voceros, iba a estar en la área de los vigilantes para identificar a esas personas y pasarlo al sitio donde se realizan las reuniones. Sin embargo, como siempre, patearon nuevamente la mesa. En vista de esa actitud, nos dimos a la tarea entonces de abrir nuestra entrada independiente para no tener problemas con ellos ni ellos con nosotros. Independiente, ahora sí vamos a tener que tener un poquito más de control. Sin embargo, en vista de esa acción, nos tomaron en cuenta
Sí, nos llamó Vivian Alvarado, que es la asistente del ministro, y tuvimos una reunión hoy en la mañana. Reunión en la cual ahorita vamos a pasar un video para que ustedes sepan en qué nos lo pasamos todos sus voceros. Y también le vamos a pedir que traigan la foto del carnet, ¿ok? Para que ya vayamos entrando más organizado a esa cuestión, porque ahora tenemos que tener un mayor de seguridad. Foto tipo carnet, como le habíamos dicho, y tráiganla en cuanto antes para ir evaluándole su carnet. Entonces, bueno, vamos a pasarle el video para que ustedes más o menos se enfoquen de cuál fue la reunión. Bueno, entonces nosotros no, Luz Marina, le voy explicando desde acá lo del video. Láncela, pues. Nosotros somos miembros del campamento de pioneros 22 de enero de Chacao, al cual se nos fue dado en transferencia un proyecto presidencial de 32.000 metros cuadrados en las instalaciones de Corpoeles, que eran terrenos subutilizados y valiosos. Aclarar que nosotros entramos ya después de 6 años que se nos reivindicó la lucha, somos pobladores del municipio de Chacao y bueno, estamos con la intención de crear ahí la nueva comunidad socialista 22 de enero. Sin embargo, hemos encontrado bastante inconveniente en cuanto a cómo comenzar, cómo arrancar y la manera de trabajar. Ciertamente al principio nos encontramos con un sindicato opositor, al cual no quisimos de verdad caer en el juego, porque no vamos a caer en una matriz política, nuestra intención jamás va a ser perjudicar la empresa, sino trabajar en consonancia. Creo que se va a volver a la comunidad de la comunidad de la comunidad.
ser la parte de lo educativo, lo creativa, para que ellos estén corriendo por todo el área como si estuvieran en el campo. Entonces hay unas personas que están para adultos, me prometieron un proyecto, una persona que son educadoras, queremos reunirnos con ella para ir avanzando también esa metodología para nuestros niños, para que puedan estar ya tranquilos. Mira, agradezcanle al señor Juan que está haciendo vida con nosotros dentro del campamento, montando todo lo que es la, digamos, la historia de lo que es nuestra lucha y que también nos acompañó a la reunión. Para tener las anécdotas de la formación de la comuna socialista.